por su voz al confesarme cómo la trataron en el banco. Atendían al resto y ahora es esperando sentirte un fracasado. Tu vida es solo un número en un despacho. Luego vinieron amenazas, te mandamos la pasma, nos quedamos tu casa. Y quizá la de tus padres, esta jungla está llena de trampas. Valle de Valles, Pacurela y al banquero, banda ancha. Business is business, porque el Estado vendió hace ya tiempo a los mercaderes tu derecho al techo y te dejaron indefenso ante las llenas, condenado a encadenarte de por vida a un contrato de 1000 condiciones abusivas, sin una sola cláusula que te proteja si pierdes el curro. Te quito la casa y te dejo con deuda. Reconstruyendo nuestra voz en medio de la confusión, desahuciando el miedo contra el huracán. Ya no tembla su voz porque se atrevió a ir a las plataformas. Le enseñaron a curar la derrota, le explicaron la estafa, los abusos, la lucha, invertir las tornas y a romper la sensación implacable de culpa por no poder alimentar como es debido a las criaturas. A esos ojos inmensos, tristes, profundos, heridos por leyes de un mundo inmundo al que piden explicaciones. Ese que salva a los ladrones y desahucia a los menores, que te dice que la víctima es culpable, pero calla ante los desmanes de una banca con técnicas de mafia. Terrorismo de despacho, del que mata, sí, pero protegido por la ley y una tele de plasma. Reconstruyendo nuestra voz en medio de la confusión, desahuciando el miedo contra el huracán. Reconstruyendo nuestra voz.